lugar. Ahora vas a ver perfectamente la imagen de la cámara cómo se ve. Esta es una pequeña vereda que comunica la calle Hipólito Yrigoyen con la traza central de lo que es el desembarco. La comunicación entre la avenida de Mayo y la avenida Rivadavia, donde hace la curvita, digamos. Y no, fíjate lo que es. Ahí estás, ahí ves perfectamente cómo han quedado las marcas de sangre en la vereda blanca. El automóvil estaba parado ahí, como contábamos. Estaba esperando que pase el diputado. Estaba parado sobre la vereda de frente. Es decir, que quedó a unos 10 metros, como listo para después salir al escapatorio.